Menis, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Fragrances. El día de hoy en NotiSense, el espacio en donde muestro las novedades que trae Sense para ustedes. Las novedades de este mes de febrero son 4. Y déjenme comentarles cuáles son rápidamente para que, si tú tienes oportunidad de probarlas y quieres comprarlas, dirígete inmediatamente al sitio de Sense. Por abajo en la descripción va a estar el link. Y aquí también te voy a poner el código para que nada más lo escanees y vaya directamente a la página de Sense y puedas hacer tu pedido y empezar a disfrutar de las ricas fragancias de Sense. Recuerda, el código MANI te va a dar siempre 10% de descuento en tu primera compra y con envíos gratis, siempre cuando tu compra sea mayor a $550. Así que la primera, una deliciosa fragancia, una que viene de Maison Francis Kurdjian del año 2016, una que se llama Maison Francis Kurdjian Grand Soir. Este es el contratipo de Sense, esta fragancia de Grand Soir. Únicamente estas 4 fragancias se van a estar ofreciendo en tamaños de 60 y 100 ml. Esta es la medida de 60 ml. Esta medida con una nueva botella triangular, muy nice. Ha habido una mejora en cuanto a los atomizadores. Los atomizadores ya no son de plástico y miren, esos atomizadores dispersan bastante, bastante bien. Tiran una cantidad bastante buena. Y esta fragancia es una fragancia deliciosa. Una fragancia que entre sus notas principales cuenta con ámbar, resina de benjuy y vainilla. Esta fragancia, aquí quedó impregnado el aroma. Esta para mí se siente como una nievecita de vainilla. Muy, muy rico el aroma. Una fragancia que puede ser tanto de hombre como de mujer, catalogada definitivamente como una fragancia unisex. Y esta es una que te va a dar una potencia muy, muy buena, como todas las fragancias de Sense. Y un aroma que les va a encantar a las mujeres y a los hombres también. Así que una fragancia para que puedas considerar y que tengas en tu colección de Maison Francis Kurdjian, el contratipo de Sense para la de Grand Soir. Después, en presentación también de 60 y 100 ml va a estar disponible. Es una que también es muy codiciada, una que muchas personas quieren tener, una que probablemente ya en el pasado hayas tenido el original, y es una que se llama Oud Noir de Versace, de la marca Versace del año 2013, y que cuenta con unas notas de pimienta negra, naranja amarga, neroli, azafrán, y obviamente mi querida llamada nota de oud. Esta fragancia es el contratipo de Sense para esta de Oud Noir, y tiene un oud, pero no un oud tan pesado. Todas las demás notas que tiene ahí en la combinación, en esa esencia de Sense, la mantiene con un toque, ese oud muy en el fondo, un oud pero también notorio, pero no tan prominente. Y todas las demás notas le da un toque dulcecito, un toque amaderado, una fragancia también bastante buena, una que le habían pedido bastante, bastante a Sense. Y esta es Oud Noir de Versace, el contratipo para esta fragancia de Versace de Sense. Así que otra más recomendada. Y haciendo su debut, y la fragancia que traigo puesta el día de hoy es una que también le habían pedido mucho a mi amigo René de Sense, y es esta en versión de 100 ml. Esta también se va a ofrecer únicamente en 60 y 100 ml, y es de Tom Ford, y es la versión de Sense para hombre leather. Una fragancia que me vuelvo a poner porque está súper deliciosa. Y este aroma, tengo ya un par de horas con ella y sigue proyectando bastante, bastante bien. Esta fragancia salió en el año 2018 y tiene las notas de cardamomo, cuero, jazmín, ámbar, musgo de roble y patchouli. Una fragancia que no es unisex, pero sé que le va a encantar a las mujeres por su aroma tan rico, tan rico. Y es un aroma, así lo comparo yo, tiene un aroma como de cuero, pero si fuera un carro, un vehículo nuevo, así con asientos de piel. Ese tipo de aroma de piel es el que se siente. No se siente una piel sucia, no se siente una piel así vieja, no se siente una piel tan profunda. Es una piel ligera y una piel bastante elegante, una piel que realmente te va a sentir como hombre. Así que hombre leather de Tom Ford, el contratipo para Sense, también ya disponible para su compra en el sitio de Sense. Y ya por último, una que estoy totalmente agradecido con Sense que la haya sacado al mercado, porque esta es una de mis favoritas. Cabe notar que no tengo el original, pero tengo varios de sus clones de diferentes marcas, de diferentes casas. Gracias Sense por haber sacado esta al mercado. Del año 2017, de Maison Francis Kurdjian también, y es Baccarat Rouge 540 extracto de perfume. Una fragancia que tiene
aquí está, también en 60 ml, también se va a ofrecer únicamente en 60 y 100 ml, pero vale la pena. Realmente esta yo no la veo teniendo un Dican de 12 ml o uno de 30 ml. Esta es para usarse y para usarse bastante bien. Una fragancia que contiene por ahí entre sus notas la nota de almendra amarga, de azafrán, de jazmín egipcio, cedro y ambergris por ahí entre muchas. La esencia de Sense tiene el mismo aroma que la original y esta, como les digo, de 60 ml. Es una fragancia... Este enamora. Este definitivamente es unisex 100%. Esta de Baccarat Rouge 540 han sacado muchas versiones, inclusive la de Ariana Grande Cloud. Tiene el mismo aroma, entonces se puede usar tanto en mujer como en hombre. Y esta, no me canso de olfatearla. Quisiera desprayármela, pero traigo la otra que ya me había puesto antes. Pero esta, cremosa, rica, profunda, duradera, muy, muy distintivo ese aroma. Y créanme que es uno de los que a mí más me gusta. Y le quiero agradecer a Sense porque finalmente se dio la tarea de sacar esta fragancia de Baccarat Rouge 540 extracto de perfume en su lineup, en su catálogo, así que no te la pierdas. Cuatro fragancias nuevas que ya están disponibles a partir de ya en la página de Sense. Estas cuatro fragancias en 60 y 100 ml son cuatro fragancias que debes de tener en tu colección. Checa aquí abajo el link directamente a la página, pero también escanea el código y te va a llevar directamente a la página sin ningún problema. Vamos siendo tecnológicos, vamos haciendo las cosas más sencillas y más fáciles, así que este fue mi reporte para NotiSense de este mes. Así que échale un ojo, realmente no te vas a arrepentir. Y ya lo sabes que leer bien es una opción, es una necesidad, así que hazlo siempre. Cuídense mucho, pásenla bien y nos estamos viendo por aquí en un próximo video. Pues bye.